Tamara Almeida, que es la primera que vemos que tiene el pelo súper corto, por lo menos en las fotografías. Tendríamos por Aruba, Tracy y Nicolás, pues una mujer ya se ve más mayor, con experiencia, creo que tiene 24 años, 25, bastante experiencia. Por Costa Rica, Wendy Cordero, tiene muy buen aspecto, muy buena fotografía, pero más modelo que Miss, más que reina. Por Panamá, Maralisa Guitutel Betancourt, ella al parecer tiene bastante experiencia, ha estado en el Miss Universo. Brasao, también está Eva Van Putten, también con experiencia, también como modelo, con el tiempo. Perú, Tinde Mejía, tiene muy buen aspecto, parece muy potente de pectoral, de talla de pecho, por lo tanto hay que ver la estatura que tiene. Por Puerto Rico, Marian Méndez, el físico se ve bastante bien, playera, chica de la playa. No se aprecia demasiado busto, o sea, quizás no hay proporcionalidad, a lo mejor, y bueno, y el aspecto de la cara no es como de muy bella, por lo menos la fotografía que está puesta. La de Guatemala no voy a decir mucho porque la fotografía es pequeñita, o sea, no se ve suficiente. Ahí tenemos a las 11:07 y damos la bienvenida a Caterine Barba, que está con nosotros. Oye, realmente una magnífica modelo, madre de dos niños, de 3 y 2 años. Yo creo que está así gracias a su marido, que tiene algo que ver con el cuidado y seguro que Nivea le está haciendo algo también. Seguro. ¿Cómo está, Caterine? Muy buenas tardes, Javier. Aquí, gusto.